Pues buenas tardes a todos y muchas gracias Javi por compartir este hijo que yo creo que desde hace 12, 11 años, ¿no? yo creía que eran 12, eh, seguimos muy de cerca y estamos muy involucradas tanto Ana como yo, no solamente en el, en el diseño de este programa que hemos hecho con mucho cariño, eh, sino también en todo lo que ha supuesto la escuela y la, la experiencia ¿no? que ha que he ido desarrollando durante estos años y creo que este punto es importante porque también nosotras como profesionales a lo largo de todos estos años hemos tenido eh, diría que una reflexión profunda, tú hablabas de tres palabras o tres conceptos que me parecen importantes que es elevar, profundizar y dejar pozo ¿no? de la propia disciplina así que lo que os vamos a presentar ahora es un ejercicio después de muchísimos años ¿no? de, de esa búsqueda de elevar, profundizar y dejar poso, ¿no? sobre todo en una disciplina que, que no ha tenido el lugar que le correspondía. ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el tiempo presente que estamos viviendo, el contexto ¿no? y por qué es relevante más que nunca el diseño estratégico. Eh, todos nosotros yo creo que somos partícipes de, de los cambios convulsos, también somos partícipes del... De cómo es difícil profundizar, ¿no? de, de cómo el fast thinking nos va inundando, el pensamiento enlatado y cómo el cuestionamiento es absolutamente fundamental como profesionales. Así que yo empezaría con, una, con la raíz etimológica que a mí me encanta, hay varias, o sea, no es la única, que tiene que ver con designar, diseño, ¿no? de dar sentido y eso es lo que, lo que os proponemos ¿no? a través de este programa el apelar a la responsabilidad que tenemos hoy en día como profesionales para comprender la realidad, para, para poder entender la realidad, ¿no? que muchas veces se presenta pues eso, velada y que no, y que no entendemos. ¿no? Y al final el diseño nos ayuda precisamente a comprender el tiempo que estamos viviendo. Por eso es absolutamente necesario. Eh, además, también como profesionales tenemos la responsabilidad de proponer, ¿no? O sea, al final tenemos que intervenir y en esa realidad que, que se presenta así, difusa, abstracta, velada, y tenemos que proponer. Y como os decía antes, muchas veces no lo hacemos con la suficiente responsabilidad por eso. El proyecto o el, el programa empieza con un módulo que es fundamental en el que Rodri forma parte, y por eso nos parecía también muy importante que hoy nos acompañara, ¿no? que es los fundamentos del diseño. Muchas veces la, nos lanzamos a las disciplinas sin entender sus fundamentos, ¿no? y esto es importante. Y el tercer punto, o sea, primero es comprender nuestro tiempo, el contexto que estamos viviendo de una manera, como os digo, mucho más eh, rigurosa, eh, apelar a nuestra responsabilidad como diseñadores. Y por otro lado también el impacto, ¿no? que muchas veces se habla en las organizaciones y que trasciende al puro, al, al puro negocio. ¿no? Eh, evidentemente el negocio es importante y además el diseño está demostrando que está absolutamente vinculado con los resultados que puede llegar a tener una compañía en todos sus ámbitos, porque además pues yo creo que Mr. Marcel es lo que está intentando ¿no? con estos programas de más. Eh, ver las distintas aristas en las que el diseño puede estar. Lo que pasa es que el estratégico es un poco como si dijéramos eh, el eje transversal ¿no? sobre el que pivotan eh, las demás. Pero también, además del impacto en el negocio, eh, tenemos que ver el impacto que tiene el diseño en las personas, el impacto que tiene en la sociedad y el impacto que, como todos sabemos, eh, es absolutamente crítico eh, en el medio ambiente, en el planeta. ¿no? Y, y yo creo que al final el viaje que os vamos a proponer eh, a lo largo de este, de este programa eh, tiene que ir desde lo más desde la, desde la esencia del diseño desde esos fundamentos hasta hacer que las cosas sucedan. no. imaginando posibilidades cultivando nuestra mirada. no porque al final la técnica, que esto es otra de las cosas que suele pasar en este tipo de enfoques utilitaristas o programas o metodologías o formaciones ¿no? que están muy basadas en la practicidad y en la utilidad, está bien, pero además hay que integrar ¿no? toda esa otra mirada que aporta sentido, aporta rigor, aporta profundidad para que no caigamos en, en lo de siempre. ¿no? Y eso, eso es un poco el, el, el viaje que queremos y que que queremos hacer y que os proponemos ¿no? para cuestionar un poco eh, el, el modo de hacer diseño ¿no? que venimos haciendo los diseñadores y que ahora cuando hablemos con Rodri, pues yo creo que él también, ¿no? que es muy bonito, eh, eh, bueno, no quiero hacer spoiler, pero lo ha vivido en sus propias carnes, como yo creo que, que Ana y yo también lo hemos vivido, ¿no? porque al final esto es un ejercicio también de, de, de ir avanzando a lo largo de los años e ir generando una mayor experiencia y una mayor autocrítica eh, a la disciplina. Entonces, claro, cuando hablabas, Javi, de que ya llevamos 11 años, pues pienso en el primer programa, ¿no? Y pienso en este, y, ojo, la verdad es que los alumnos del primer programa ahora eh, fliparían, ¿no? Y os dejo con Ana, que nos va a contar un poco lo que buscamos de los aprendizajes, ¿no? Que queremos compartir o que perseguimos con, con este viaje. Bueno, pues sí, muy rápidamente. Luego podemos profundizar al final de la sesión con dudas que, que surjan. Pero bueno, pues eh, retomo un par de cosas que ha dicho Javi, que ha dicho Carmen en la, al principio de la presentación. Y, y es verdad que tenemos una práctica profesional bastante variada en muchos ámbitos, siempre dentro de lo que es la industria creativa, que al final lo que hace. O lo que ha hecho es que seamos capaces de abordar el diseño estratégico, digamos, como desde, desde nuestras convicciones, desde cómo queremos hacer las cosas. Entonces, eh, por eso tiene mucho que ver la charla que va a dar eh, Rodríguez ahora y también tiene mucho que ver lo que estaba diciendo Carmen. ¿no? Eh, el diseño estratégico se compone de, de herramientas. De, es un oficio en el fondo, ¿no? Es una manera de pensar, es una manera de abordar los proyectos, eh, es una metodología que tiene una serie de herramientas y que te llevan a una serie de entregables. Y eso, pues casi que te lo puedes comprar incluso en un libro, ¿no? Y ponerlo en práctica. Lo que pasa es que después de tantos años de práctica profesional, a lo que te das cuenta es que puedes llegar a un grado de sofisticación mayor, puedes elevar el pensamiento de una forma mucho más interesante y puedes contribuir a un diseño de sociedad o un diseño de negocios, a un diseño de proyectos, pues de una forma mucho más rica, mucho más densa, mucho más profunda, mucho más original, mucho más creativa, mucho más sensata, con mucho más sentido. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con este programa, pues viene a ser esto. Vamos a plantear el diseño de un proyecto que tiene, digamos, como el mayor nivel de exigencia posible porque vamos a partir de, de un planteamiento que normalmente no sucede cuando llega un cliente y te pide algo o cuando tú necesitas, digamos, como abordar un proyecto de diseño de, relacionado con tu negocio, es una idea abstracta y a partir de ahí encontrar la necesidad, encontrar la utilidad y acabar de bajarlo a un proyecto. Esto es un grado de exigencia máximo, porque normalmente las cosas son mucho más fáciles, más concretas, más específicas, ¿no? más manejables. Pero nosotros lo que queremos es precisamente que cualquiera que acceda a este curso y que acabe de hacer el proyecto sea capaz de enfrentarse a cualquier tipo de reto que le planteen, más abstracto o menos abstracto. Eh, lo que, lo, que, lo que vas a aprender cuando, cuando termines de, de abordar este, este proyecto, que me acaba de ir la cámara, eh, ¿qué va a ser pues eh, hacer una, una reflexión eh, muy profunda sobre el tiempo que vives a abordar una investigación eh, cualitativa con la que vas a establecer una serie de insights, una serie de claves, de palancas que te van a permitir un enfoque estratégico y luego vas a pasar por una serie de herramientas básicas de, basadas en la metodología de design thinking eh, con las cuales vas a desarrollar una serie de herramientas y vas a llegar a una serie de entregables. Eh, digamos que... Todo salvo el punto de partida es convencional, pero el punto de partida, que es un reto muy abstracto, eso va a ser un, un nivel de exigencia bastante, bastante importante. Y lo que hacemos es traer una serie de profesionales que nos parece que van a abrir muchísimo el, la mirada. Son profesionales... Eh, de disciplinas más pegadas al diseño pero luego vamos a traer a profesionales que vienen más del mundo del arte que lo que van a permitir es precisamente disparar la creatividad y que puedas entender de una forma muchísimo más amplia que las soluciones son cuasi eh, infinitas ¿no? y también dependen de el background que tú tengas de cuánta cultura manejas cuánta riqueza y matices en tu mirada tienes, ¿por qué? Pues porque al final lo que vas a conseguir es pues aparte de hacer un proyecto que es necesario, que es útil, que es bello, que es necesario, lo que vas a ser capaces de articular tus ideas en un discurso propio porque te, porque el nivel de exigencia de pensar por ti mismo y de investigar va a ser muy profundo y y sofisticar tu forma de hacer las cosas tu forma de pensarlas y tu forma de abordarlas y tus entregables eh, mucho más allá del oficio y mucho más allá de las metodologías de design thinking y mucho más allá de lo que es un proyecto de diseño convencional y esto es un poco un resumen de un resumen de lo que yo creo que se aprende con, con un con un curso así con este curso <laughs> efectivamente muy, muy buen resumen ¿no? muy buen resumen Uy, os ha costado resumirlo tanto bueno creo que está rodrigo por ahí también hola rodrigo ¿Qué tal bienvenido hola 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 os escucho estoy encendiendo la cámara estaba mi, mi ratón haciendo sí. cosas raras bueno, Perdón. te iba a presentar, pero casi lo dejo un poco para, para Carmen y Ana, ¿no? Así también para que cuenten, bueno, y, y, que te, y que te cuentes tú a ti mismo, ¿no? Que siempre, bueno, si te apetece. Pues, pues Rodri, te voy a presentar yo, ¿vale? Que me, Por favor. Me lo he pedido. Que, bueno, a ver, eh, en el plano humano eh, no habría tiempo para describirte, porque yo nos conocimos en el ámbito profesional, luego fuimos al personal y la verdad que eres una pasada de persona. Pero como tenemos poco tiempo y yo creo que aquí tenemos que ir al neto-neto, en el plano profesional, eh, bueno, pues Rodri es eh, fundador y director creativo de una publicación que se llama Revisor. Eh, que es absolutamente, diría, pionera en España, ¿no? de, de tratar de acercar eh, el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas de una forma pedagógica y sobre todo aplicada a, al impacto humano que tiene. ¿no? Que al final la tecnología es como que, que muchas veces habla de la funcionalidad y es muy utilitarista, pero no habla de los comportamientos, o sea, no se habla, no, no se crean esos espacios para hablar. Eh, además de ese medio, colaboras con un montón de marcas y otros medios, ¿no? Ahora estás en la tele incluso, sí. eh, <laughs> tratando de evangelizar, ¿no? Porque yo creo que muchas veces la tecnología tiene hypes, que tú y yo también lo hemos sufrido, ¿no? Que nos enamoramos rápidamente de cosas, ¿no? Y, y luego creo que también eh, el, el punto de... De, bueno, de que estés hoy aquí, pero sobre todo yo creo que también de tu viaje personal, ¿no? es el, el hacer una reflexión crítica y profunda sobre ese impacto de la tecnología, no, no quedarnos en, en, bueno, en lo que es evidente para todos. ¿no? Y yo creo que eso es lo más complicado de hacer porque exige, exige mucho pensamiento crítico ¿no? y exige también entender que la ética... Eh, tampoco tiene que ser utilitarista, que eso es otro punto en el diseño, ¿no? cuando la ética se pone al final del proceso, cuando la ética ¿no? es el fundamento de ese proceso y el origen sobre el que empieza ese proceso. Eh, a mí me gustaría, eh, antes de empezar, Rodri, de que compartieras un poco eh, tus ideas. Eh, ¿Cómo lo has vivido tú? O sea, ¿Cómo has vivido este proceso de, de decir, ostras, me tengo que centrar en esto? Y tengo que no sé si la palabra es divulgar, no sé cómo lo, cómo lo catalogas tú, ¿no? El, el trabajo que estás haciendo. Pues mira, eh, bueno, lo primero, gracias eh, por invitarme y a los que estáis ahí, que sois un montón de gente, eh, por venir aquí. Eh, yo creo que el momento ese como eureka me vino, yo estaba escribiendo en aquel momento para varias revistas eh, eh, para, eh, estaba escribiendo en Condenas, había escrito para Harper's Bazaar y hablaba sobre, bueno, cosas que me gusta escribir, ¿no? Y en general yo creo que al final la, la mejor manera de resumirme es una persona que me gusta contar historias y transmitir pues las cosas que creo que son importantes y de pronto me di cuenta de algo que es difícil darte cuenta, salir de ti y, de y descubrir pues tus sesgos o tus condiciones particulares y la mía era que yo casi todo lo que leo, escucho y veo lo hago en inglés. Tuve la suerte, el regalo que me dio mi madre fue pagarme un colegio británico, y el inglés es para mí como casi mi, mi, mi segunda lengua, pero paralela. Y me di y descubrí una cosa. Año 2013, 2012, decía no comprendo por qué nadie en español, no en España, en español está hablando sobre tecnología y el impacto que la tecnología y la ciencia tienen de una manera constructiva. Eh, eh, cuando, nos, cuando nosotros empezamos ni siquiera habíamos llegado al escándalo de Cambridge Analytica en el que de pronto era como la tecnología nos mata no a la, ni siquiera la conversación de la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos se estaba hablando todavía yo creo pues de cosas muy políticas pero y, y todas como siempre pues muy negativas y ojo eh, se está construyendo un movimiento sea, hay un movimiento que apoyándose en la tecnología y en la ciencia está creando soluciones a problemas reales eh, maravillosos. Y como es la historia de la humanidad, porque es lo que hemos hecho toda la vida, pues, pues igual que de pronto cogíamos y hacíamos fuego y decíamos, vamos a cocinar, también había un poco de, bueno, vamos a quemar al de al lado, a ver qué pasa. Porque es como funciona. Cogemos la tecnología y sirve para cosas maravillosas, pero, pero siempre, hay un, siempre hay un imbécil o, en fin, circunstancias. Eh, entonces, la historia es que eso fue lo que para mí era clave, porque me daba cuenta de que hablaba con gente y. Había pues mucha gente ahí como, ah, tal, pegando patas al suelo. Y yo como, bueno, eh, hay, un, hay un camino. Y yo creo que hay dos frases, fíjate que me he dado cuenta de que no he puesto ninguna en la, en la presentación de memes que os voy a poner de, de fondo a mi charla, que es, eh, que es una frase de, de Carl Sagan que pasa ahí como de, como de refilón y es tan profunda, es tan importante que dice que somos una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología en la que casi nadie sabe de ciencia y de tecnología. Y esto es, un, esto es importante que nos hagamos la pregunta a las personas que estamos aquí escuchándolo, ¿no? ¿cuánto sé yo realmente de ciencia y de tecnología? ¿Cómo, ¿Cuánto sé de lo que hay detrás de la pantalla de mi ordenador, de la gente que lo programa? ¿Cómo está? Y de verdad, como lo habéis dicho las tres personas que habéis hablado antes, diseñado, que es algo crucial ahora, porque eso es lo que ese es el punto el, el diseño es, eh, es ese terreno en el que se traduce la máquina y lo humano es así como se encuentran ¿no? entonces el cómo diseñemos las interfaces de usuario los objetivos que tengan las plataformas que creamos van a determinar el comportamiento eso es algo que igual igual que la frase de Carl Sagan merece la pena reflexionar sobre ello tanto como usuarios y ya no te digo pues como diseñadores entonces yo lo que estoy haciendo aquí es me junto con un montón de gente que es muy probable que gran parte de vosotros acabéis en diseñando herramientas digitales, vale, herramientas tecnológicas, herramientas digitales, porque es donde hay, es donde está el mercado ahora mismo y vuestra responsabilidad es muy alta y yo no vengo aquí a decir lo que tienes que hacer pero sí a pensar sobre el tipo de legado que quieres dejar, el tipo de mundo que queremos construir porque otra frase que es la que iba a decir que no está en la presentación y yo no sé por qué porque siempre empiezo con esta frase es una de E.O. Wilson no un biólogo y tal que decía que el problema de la humanidad es que tenemos emociones paleolíticas instituciones medievales y tecnología divina tal cual lo más cerca a la materialización de Dios que tenemos a la materialización, digo de material, ¿no? de, de poder hacerlo. ¿no? El sentimiento espiritual es otra cosa, por supuesto, mirar al cielo y a las estrellas es como que nos hace, se, nos da esta sensación a la vez de infinidad y de, y de microscopiquez, me invento palabras, pero lo que es la materialización, joder, la tecnología nos permite hacer cosas propias de, de un Dios, ¿no? estar en muchos sitios a la vez, multitasquear, cosas que, como bien dice Wilson, seguimos siendo Monos venidos a más. Tenemos emociones paleolíticas. Nosotros llevamos muchísimo más tiempo, y cuando digo muchísimo más tiempo, no son semanas, meses, ni siquiera años, son miles de años siendo animales que tienen que sobrevivir día a día. Y un poquito de tiempo, que realmente son 6.000, que estamos en sociedades complejas. Entonces, eh, eh, tenemos que empezar a lidiar con ello. Me he enrollado un poco igual, ¿eh? tengo que empezar. No, no te preocupes, eh, de todas formas, <laughs> no te has enrollado, tío. Has... <laughs> Has contado una historia, que es lo que haces, fenomenal. No, pero a mí hay una cosa, o sea, yo 100% de acuerdo con lo que comentas, y también hay un, un tema, ¿no? Que es que todos, todos podemos ser, eh, me están llamando de boda. ¿no? mal diseñados. No <laughs> todos, 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 todos podemos ser diseñadores, ¿no? Que también yo creo que hoy, efectivamente, estamos hablando de un programa de diseño estratégico, pero tú no eres diseñador no efectivamente Tú además también es algo que quería entiendes dejar, ¿no? no o sea el impacto que tiene el diseño y al Yo soy final un usuario. Los, claro no pero como usuario incluso como diseñador de contenidos o como diseñador claro. no de, de, de al final de este eh, modelo pedagógico no para que la gente se sensibilice con el impacto que tiene no la ética y claro. la tecnología y de hecho pues te estás últimamente centrando en todo lo que tiene que ver ética con diseño no Absolutamente. O sea, yo lo que, lo que hago ahora, ¿no? Y además, como la vida que a todos nos ha cambiado mucho, sobre todo en esos últimos dos años, ¿no? A nosotros, para nosotros, ha sido. Yo he tenido una hija, ha habido un montón de cambios. Eh, lo que me está llevando es a centrarme en decir, mira. Si tú sigues mirando al, al cielo con temor, no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir como sospechando el de al lado. Yo creo que la, la suerte que tenemos es la de estar viviendo en un momento de la historia muy, 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 muy crucial, como lo han sido todos, no, pero en el que encima nos podemos conectar y comunicar todos. Entonces, cuanto antes seamos capaces de alinear nuestros intereses a la vez que respetamos las diversidades, que la diversidad no es solo por supuesto que lo es, de género, de, de, de raza y, de, y religiosa, sino también de ideas que tú puedes que, tú, que podamos volver a sentarnos con una persona que vota diferente y no tengamos que tirarnos un ladrillo a la cabeza y otro montón de cosas más. Pues esto es clave, porque, porque al final eh, fíjate ¿no? cómo es la historia. Ahora de pronto revisitamos cosas de antes y decimos, madre mía, qué barbaridad. No os creáis que hemos llegado a la casilla final. O sea, dentro de 10 años, 15 y 20, hay gente que está ahora mismo con la bandera moral flipándose lo mazo, como que se pondría ahora mismo una estatua en la, en la puerta, puerta del sol, y se le dirá, igual patinaste. Y dirá, pues mira, sí. Entonces, eh, yo creo que afortunadamente, la, la fíjate la cantidad de contenido que se genera por minuto, ¿no? Eh, todo uh -huh. esto nos está dando una. Una biografía de la, de la especie que antes no, no teníamos acceso. Sin embargo, este, esta, es la, esta paradoja de la información, en ¿no? una abundancia de información, lo que hay es una escasez de conocimiento. Tengo tanta Total. información que no soy capaz de gestionarla, no soy capaz de, de lidiar con ella. La figura del curator se convierte en algo clave. Por favor, necesito a alguien en quien depositar mi confianza. Pero ¿en quién depositas tu confianza en un momento tan, tan crucial? Entonces, por ahí también surgen herramientas tecnológicas como, y de verdad que esto no, es, no estoy siendo Pablo Casado soltando, o, o quien sea, soltando frases como Al azar, blockchain tiene mucho que ver con esto de. El, el, la confianza ¿no? y, en el, y, el y, y, y crear plataformas que nos ayuden a saber dónde depositar nuestra confianza. Uh -huh. Entonces, yo qué sé. vivimos es... un momento fascinante. La verdad que sí. Eh, ¿Cómo era? Eh, what va? <laughs> What the... eso sí que está, hasta... fíjate, arranco con eso. What a time to be alive. Dude. Ah, o pues. Sea, pero además, siempre digo que what a time to be alive sirve tanto como para joder. Estamos viendo estamos viendo cohetes salir al espacio y aterrizar en vertical. Yo eh, repito, si tuviésemos el, con los conocimientos científicos que echa de menos Carl Sagan no podríamos despertarnos cada día sin decir: ¿pero cómo es posible eso? ¿sabes? ¿Cómo, cómo he podido yo llegar a ver esto? Es increíble. Mm. Pero a la vez también. Pues estamos viendo cómo una persona sentada en el váter escribiendo tweets puede acabar destrozándole la vida a una persona, ¿sabes? Porque hizo un comentario inoportuno y, 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 le, y le está hundiendo, ¿no? Y haciéndole daño real. Entonces, guardar también tu vida live es una cosa de decir, joder, planteate lo primero el lugar en el que estás y a partir de ahí pues intentar lidiar con él. Pues Rodri, mil gracias por estar con nosotros esta tarde, por presentarnos ahora parte, ¿no? o sea, una píldora de lo que. Sí, de las reflexiones que, que estás manejando. Y yo para enmarcar también, volver a repetir, ¿no? que tanto Ana como yo cuando diseñamos el programa queríamos empezar por algo que vemos que falta en todos los programas y que tiene que ver con los fundamentos, con las bases, con los pilares. ¿no? O sea, que al Ajá. final esto no sea el adorno que se pone o el lazo que se pone al final o que las Total. preguntas que nos tenemos que hacer nos las hagamos al final del proceso. ¿no? Que eso es parte del problema que estamos viviendo hoy en día, ¿no? que no entendemos que, que la ética... Tiene que estar transversalmente y que se integra desde el principio, ¿no? Así que yo ya te dejo que comiences. Gracias. Voy a añadir hola Rodrigo. ¿Sabes, Carmen, que sí. Rodrigo y yo nos conocemos desde que somos canifos? Sí, Increíble. me dijiste. Eh, sí, Increíble. Sí. Increíble. Eh, Increíble. Pues, <laughs> bueno, estamos aquí tantos años después que nada, me alegro un montón. Eh, nada. También quería decir que, eh, que a Rodrigo la acompaña Luis Villa. Eh, eh, ah, total. Para nombrarle para la parte de los sí. fundamentos y tal yo creo que justamente la mezcla eh, es, 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 hace un buen cóctel sí, bueno. y sobre todo y sobre todo perdona que hagaste este apunte pero es que me parece importante o sea yo creo que al final eh, todos los profesionales que forman parte del programa eh, es gente que, que no se ha quedado con un pensamiento estancado, que esto también es importante. no o sea Yo creo que la evolución, el cuestionamiento, la reflexión, ¿no? el ejercicio autocrítico de la disciplina, para todos los que estáis hoy escuchándonos, ¿no? que os acompañan a lo largo de la vida y para nosotros ¿no? que llevamos... También todos estos años creo que es fundamental ¿no? que tanto, bueno, todos los que forman parte del programa, pero en concreto Luis y Rodri, que están en el, en, el primer, eh, en, bueno, en el primer bloque de los fundamentos, son dos profesionales con una carrera impresionante que están todo el día haciendo ese ejercicio ¿no? de reflexión y de cuestionamiento. Y esto yo creo que es fundamental. Sí es gracioso que digas eso, de hecho, porque o sea, de ahí surge el nombre de revisor, ¿no? Nosotros eh, esto yo es un proyecto que como todo es familiar, lo monté con mi chica y lo decíamos, ¿no? Es que eh, el yo de hoy no puede ser como el yo de pasado mañana, sabes. Tenemos que estar constantemente readaptándonos a las cosas que cambian, ¿no? Y tus ideas cambian y te das cuenta y, y si es para mejor, pues es, es, es positivo, ¿no? Eh, no te queda otra que revisar tus pensamientos, revisar, revisar lo que sí, revisarlo todo. <laughs> Pues nada, voy a compartir oh, pantalla eh, ahora mismo. Esta misma va a ser. Y aquí estamos. Entonces se puede ver que efectivamente revisó el también de Live. Yo creo que eso ya, ya, hemos, ya hemos hablado de esto. Para hacer una breve introducción: esto es el medio y una consultora digital en la que lo, lo que ayudábamos es tanto a empresas, entes públicos también, pero a personas a lidiar con, pues con el tiempo que vivimos ¿no? y, a, y, a, y a navegarlo lo mejor posible. Eh, me gustaría, y de hecho si de pronto os apetece escribirlo por ahí a medida que, o sea, pues mientras estamos, me gustaría que, que me, me dijerais qué es lo que pensáis cuando escucháis la palabra diseño ético, ¿no? Porque, porque bueno, me, me gusta hacer ese, ese estudio. Y, y si queréis ir tirándolo por el chat, os voy a pedir bastante trabajo, ¿eh? que estéis haciendo cosas, no trabajo, pero que hagáis cosas, que participéis. Que, por cierto, un segundo, porque me gustaría ver dónde me aparece a mí el chat aquí. Quiero abrirlo para poder veros. ¿Se puede ver Aquí está, aquí está. Muy bien, pues perdonad que estoy haciendo todo esto así un poco boomeramente, pero vamos al lío. Vale, pues entonces, ¿qué, eh, os quiero preguntar qué características tiene un producto digital. Hablo de producto digital, pero por favor no, no os cerréis ahí, vale. Eh, es mi manera de narrow it, pero pensad si no tenéis experiencia en productos digitales o tal. Eh, ¿qué, qué, qué características tiene, ¿no? bien diseñado, veo por ejemplo un diseño que impacta positivamente en las personas del entorno, efectivamente, pero me gustaría ver qué cosas como más concretas tiene que tener para que eso suceda, ¿no? Eh, y, y, y hago esta pregunta porque recibo mucho estas respuestas, no, es simple, intuitivo, elegante, estético y sostenible, de verdad que son como de las que más recibo, de las que más a menudo aparecen, y y está bien, yo creo que esta es la visión que tenemos o que tenéis, perdón, los diseñadores a la hora de pensar en algo, ¿no? Queréis que sea duradero, escalable. Mira, efectivamente, escalable, esa es otra, ¿no? Eh, innovador, disruptivo, eh, regenerativo, vale. Y, y entonces hago todas estas preguntas y, y que se adentre en un nicho de mercado. Efectivamente, diseñar con propósito. Fíjate, de pronto alguien dice responsable. Y eso me gusta. Porque, bueno, los clientes te van a decir como Apple. Eh, y de hecho, la mayoría de los clientes se dicen como Apple, pero barato. Y, es, y efectivamente son los objetivos que se, que se ponen y muchas veces los objetivos que nos ponemos nosotros. Eh, y, y luego os pregunto: entonces, estos son como el, los lugares comunes del, del, del diseño, como el buen diseño. Y ahora os pregunto: que ¿cuáles son los incentivos a la hora de crear o diseñarlo? ¿no? Ya hablamos de. ¿Qué es lo que quiero conseguir con esto? Antes, por ejemplo, alguien decía un impacto positivo. ¿no? Eh, de, ¿De qué manera? Ahora mismo, yo sigo aquí mientras queréis, si queréis escribir, la tensión entre la intención y el negocio, que tenga en cuenta el usuario, la diversidad, la inclusión. Jolín, ojalá, eso está muy guay. Eh, entonces, la, por norma general, dentro de que muchas veces... A lo mejor estamos aquí, ¿no? Con, como iniciando nuestra idea de, Joder, ¿qué es lo que quiero crear? Al final te sientas con una persona al otro lado de la mesa y lo que te dices, yo lo que quiero es más usuarios, más engagement, compromiso, que además la palabra engagement, ¿no? En inglés, que es la de compromiso de que me voy a casar con alguien, alguien que que, 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 que se comprometa con, con, con la plataforma, con la herramienta, que lo use mucho. Que lo use mucho, es decir, no me vale solo como que le mole y que está ahí, sino que el tiempo de uso sea cuanto más largo, mejor. ¿vale? Quiero que en el engagement me refiero a que interactúe, le dé al play, que comente, que likee, pero que no comente, likee una vez y se pire. No, 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 que se quede aquí todo el tiempo posible. Y luego recurrencia. Lamentablemente llegará un momento que esta persona tendrá que abandonarnos, pero tiene que volver. Y tiene que volver no una vez a la semana. 10 veces cada 10 minutos eh, gracias a, esta, a estas, estos cuatro mandamientos prácticamente del, del diseño digital actual es por lo que nos encontramos frases como de Reed Hastings tiene probablemente de las mejores frases que he escuchado jamás a la hora, Reed Hastings es el, el, el CEO de Netflix y dice de las mejores frases como por lo menos para mi curso eh, o para mis charlas sobre, sobre diseño ético que es una de ellas es nuestro mayor, eh, nuestra mayor competencia no es HBO sino Fortnite Eres ¿No? muy consciente de que esto no se trata de sentarte a ver una peli, se trata de economía de la atención. ¿vale? Y de hecho, su frase más lapidaria es, nuestro verdadero enemigo no es HBO, no es, no es Fortnite, es el sueño. Que la gente se duerma, efectivamente, lo acaba de decir Pepa Casada, el sueño ese es el mayor enemigo de Netflix ¿no? y llegó a decir como cosas como el contenido pronto serán unas píldoras, yo creo que a Reed Hastings se le va la flapa y, me, y, me, y me, me parece bien, debe hacerlo eh, entonces eh, esos, esos son ¿vale? los como un poco las ideas del buen diseño y esos son los incentivos generales del diseño eh, a mí me gusta decir que, bueno, me gusta decir, yo creo que esta frase se la he robado a alguien, ¿no? probablemente pero todo diseño es una forma de manipulación no, no se trata solo de que tú dices, va, venga, voy a hacer una silla cómoda y que se adapte a las personas, sino hasta qué punto es eso, hasta qué punto tú lo que quieres es intervenir en el comportamiento de las personas, ¿no? Como por ejemplo haría, esta silla me gustó el ejemplo porque digo, claro, yo cojo esa silla y de pronto pues es verdad, me pongo a, me pongo a hacer algo con ella, cosa que no haría si la silla hubiese estado diseñada de otra manera. Con lo cual es un hecho que todas las cosas que diseñas de alguna manera lo que hacen es cambiarte a ti, cambiar tu comportamiento. Y, y esto es clave porque te hace responsable. Yo eh, ya os lo contaba antes, ¿no? por ejemplo, estos son algunos de los aspectos. Me doy cuenta desde que tengo una hija lo importante que es el diseño del entorno para intentar evitar ser ese padre intervencionista que está todo el rato diciéndole lo que no puede o no puede hacer, pues yo a mi hija le tapo los enchufes con los que se puede electrocutar, le dejo a mano los libros que no me importan para que se familiarice con pasar páginas y con tocar libros, jamás le quiero decir a mi hija no toques un libro. Y, pero en cambio los que me gustan los pongo arriba y que no los toquen. <laughs> y, y todo el, en general, el, el entorno de mi hogar ha cambiado desde que ha entrado mi hija para que sea algo pensando en ella, en su altura, en cómo se mueve. El user experience ¿no? de, los, de, de, de cualquier, de cualquier eh, plataforma o herramienta digital, como veremos, pues igual hace que tú te comportes de una manera. El nudging, una, un término que yo creo que, que, lo, que, lo, que de hecho lo acuñaron Thaler y Sandstein, de quienes hablaremos también más adelante, que es el cómo haces que la gente haga cosas sin que se dé cuenta de que tú les estás empujando a hacer cosas. Y por otro lado, la arquitectura de las decisiones. La gente tiene que tener libertad de elegir, pero el cómo les presentes tú esas decisiones va a, va a hacer que decidan una cosa u otra. Y eso es muy importante. Entonces, vamos a esta persona. Uno de los libros más importantes en mi vida, de, de estos que, que guardo como en el corazón, es uno que se llama o un pequeño empujón de Richard Thaler y, y, y Cass Sunstein. Eh, Thaler se acabó llevando el Nobel y publicó un poquito antes de otro de los dos libros más importantes de mi vida, que es Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Kahneman, y que, y que mira, Kahneman se llevó el Nobel antes, pero publicarlo publicó antes eh, Thaler ¿vale?, y, y el libro empezaba de la siguiente manera. Empezaba en una cena en, de una, una, una mujer organizaba una cena con sus colegas y le decía, mira, yo, soy, gest, yo gestiono un comedor infantil. Y, y me he dado cuenta de una cosa bastante loca y es que me he dado cuenta, de algo que se ha dado cuenta Carrefour hace muchos años, que es que depende de cómo yo le ponga la comida a los chavales, comen una cosa u otra. ¿vale? Con lo cual, si yo se lo pongo a la altura de los ojos y a la altura de la mano, puedo hacer que coman más manzanas o que coman más donetes. Y se me ocurren que tengo cuatro. Cuatro, cuatro posibilidades se me ocurren ahora mismo y que por favor quiero que vosotros también las digáis cuál, si la 1, la dos, la tres o la cuatro. La primera es, eh, pues obviamente, coger las cosas más saludables, las que sabemos por consenso que son mejores para un niño, ¿no? como la fruta y la verdura y ponérsela más a mano y, y, y a la altura de los ojos. Eh, pero también podría coger y pensar en joder, pero a cuánto me salen a mí las manzanas, porque igual me salen más baratos los donetes de chocolate blanco. Entonces hablo con mi cole y le digo al cole: Oye, vamos a poner a partir de ahora los chocolates, los donetes de chocolate blanco al principio, ¿vale? Y luego vamos a dejar la fruta detrás porque sale cara y los niños, pues mira, que, que ya veremos. Y, y dice, pero tengo una tercera opción: que es que yo no le digo nada al cole, hablo con el proveedor de los donetes y digo, Tú prepara la billetera que nos vamos a hacer de oro. ¿no? Y vamos a coger, y tú y yo, y voy a poner los donetes, no le vamos a decir nada a nadie, me das un porcentaje a mí. Y luego una cuarta. Y la cuarta es, ¿quién soy yo para decidir por nadie? ¿no? Yo soy un, una persona absolutamente liberal y, y lo que voy a hacer es cada día aleatoriamente dejar los productos para que sean los niños quienes elijan por sí mismos. Aquí es donde digo que me podéis decir la 1, la 2, la 3 y la 4, si no os acordáis preguntadlo en el chat y, y, y os lo voy diciendo. Pero que me hace gracia, siempre que hago esta pregunta... Más o menos tengo las mismas, las mismas respuestas, que suele ser la 1 la, la predomina, la 4 en ocasiones. No quiero sesgar a nadie, el más sano para los niños, pero siempre, siempre, siempre aparece alguien, sobre todo, y ahora ya no te digo si hay un chat en el que dice, pues yo la tercera igual me la pensaba. ¿Vale? Y luego ya veremos, cuando sea millonario empezaré a hacer el bien. Eh, la cuarta es la que más me llama la atención porque realmente es una, es una falacia. Es decir, tú no es que lo que estés haciendo es no intervenir en la decisión de los niños, sino que estás dejando la intervención del niño al azar. Sí, es decir, igualmente vas a estar diseñando, una, vas a estar creando una arquitectura de decisiones. Digamos que a quien no estás condicionando es a ti mismo, que tú estás decidiendo, bueno, yo lo pongo como sea y luego ya diré, uff, fíjate, pues me he dejado ahí el pollo frito eh, lo primero. Pero inevitable no, no, no es una opción el no intervenir en lo que el niño decida y entonces fue así como empecé a meterme en el, lo que en este rabbit hole no está agujero de esta maestra madriguera que es el diseño ético dándome cuenta de que, de que es inevitable hacer intervenir en, en, en las decisiones de las personas. Para entender el diseño ético, yo creo que hay que entender, eh, perdóname que aquí he decidido no poner imágenes, el poder de los diseñadores, por un lado, ¿vale? el poder que, que tenéis, y por otro, las debilidades humanas, estas, estas vulnerabilidades que, que todos tenemos por, como decía, llevar más años viviendo, eh, buscando frutos rojos y, y salir corriendo cuando escuchamos un rugido. Que planteándonos, igual ese rugido es un amigo y el fruto rojo, pues eh, no pasa nada porque tengo una nevera en casa. Y, y es el motivo, porque realmente tenemos una serie de, de, como de detonantes, de, de interruptores en nuestro cuerpo, en nuestra manera de operar, en nuestro comportamiento, que hace que esto realmente sea una creación de lo que a mí suena muy sensacionalista, pero es un arma de distracción masiva. Eh, el, el, eh, el, el creador, ahora mismo se me acaba de olvidar el nombre de Azaraskin, perdón, Azaraskin es el creador, por ejemplo, de, del Scroll Infinito, ¿no? Y este tío pide perdón ahora mismo por haber creado el Scroll Infinito, porque hace, una, hace como una, una suma de todo el tiempo que la gente pasa mirando redes sociales infinitamente. Eh, dice y cada día son equivale como a 10.000 o 10 millones de vidas humanas el tiempo que la gente está perdiendo entrando en esta sensación de que de pronto es como eh, yo venía a mi móvil a ver la hora y de pronto resulta que me ha acabado instagram no te has acabado instagram porque no se acaba nunca no entonces no estamos construyendo herramientas útiles y o necesarias que resuelvan problemas realmente que es algo que joder en principio debería ser así no yo por ejemplo pienso bueno, y voy a acabar de leer esto y luego digo esto. Y estamos construyendo más bien agujeros negros de atención y, por último, de insatisfacción a través de esta ilusión de la gratificación instantánea. Me parece que un buen ejemplo es Tinder, ¿no? Tinder sería ideal si fuese una herramienta que es como, joder, colega, yo lo que quiero es encontrar a alguien y tal, ¿no? Y, pero Tinder no quiere que tú encuentres a alguien, ni siquiera para estar como dating durante tres semanas. Tinder lo que quiere es que tú llegues encuentres a alguien hagas lo que tengas que hacer y ya estés incluso durante la cena buscando otra persona porque si no el momento en el que tú llegues y encuentres a ese alguien y te desinstales Tinder Tinder pierde no entonces lo que necesitas es tenerte enganchado y fíjate algo tan insignificante no o tan trivial como una aplicación pero es una aplicación con la que estás inter interactuando con personas se puede acabar convirtiendo en un verdadero problema personal cuando te das cuenta de que pues a lo mejor llega un tiempo en el que dices joder estoy solo vale entonces, como decía, para entenderlo hay que entender esas dos cosas, y ahora es cuando quiero hacer un recorrido por estas cosas. Voy a utilizar conceptos que no sé si algunos los entendéis los conoceréis o no. Me encantará leeros en el chat a ver cuáles los conocéis, cuáles no, pero este es uno de ellos, ¿no? Y es el Intermittent Variable Rewards. Tiene, es un término acuñado por el creador del condicionamiento operante, a quien vamos a conocer ahora. No sé si os suena este señor de la izquierda, lo de la derecha es obvio. La derecha es una paloma, lo del señor es Skinner. Skinner es un, era un psicólogo que empezó a hacer experimentos para ver cómo realmente pues, el comportamiento humano podía ser modificado, alterado, pero y sobre todo al principio comprendido. Y entonces él hacía experimentos. Y uno de sus experimentos más famosos es el de la caja de Skinner. Si alguien lo conoce y pone sí, pues mira qué bien, porque me hace ilusión siempre que alguien lo conozca. Y si ahí no lo conocéis, pues mira mejor porque os cuento algo nuevo. Pero la caja de, de Skinner o la caja de condicionamiento operante funcionaba de la siguiente manera, ¿no? Skinner metía una paloma, le dejaba que un, le ponía un botón y cada vez que la paloma le daba un botón, eh, efectivamente, dame pipas, <laughs> Isaac, hola, de, y le salía comida. Y entonces, eh, pues sorpresa, ¿qué ocurrió? Pues que efectivamente funcionaba el condicionamiento operante. Ahí estaba, ¿no? Eh, eh, cuando cogía y le daba a, a, una, a, a, un, a un botón, perdón, había un, había un botón de castigo un castigo o le daba una recompensa. Pues la, la, la paloma, obviamente, que no es tonta, decía: Pues yo me voy a por la de la recompensa, ¿vale? Eh, fue feliz. Skinner había, lo, lo había petado, había acertado con lo, que, con lo que intuía. Pero entonces de pronto llegó Skinner y dijo: Vale, vamos a hacer una variación, ¿vale? Vamos a cambiar esto. Voy a dejar que la paloma le dé al botón, pero no siempre le voy a dar comida. Se la voy a dar de vez en cuando. ¿Vale? Entonces empezó a aleatorizarlo. Intermittent Variable Rewards. Las recompensas no ocurrían cada vez que, su, que, que la paloma le daba el botón que era lo que esperaba, sino que ocurrían de vez en cuando. ¿Qué creéis que pasó? ¿No? Porque dices, joder, pues Skinner en aquel momento eh, decía, pues supongo que la paloma igual se aburre. No, en absoluto. La paloma se volvió loca. Es decir, lo que consiguió Skinner es que al aleatorizar la recompensa, la paloma estuviese jugando el doble al botoncito le gustaba más y tiene que ver con cómo manejamos las endorfinas, ¿no? Y cómo nos y cómo al final lo que se descubre no solo con Skinner sino que ya íbamos como subiendo a hombres de, de, de gigante a gigante se hizo otro experimento con monos en el que por ejemplo había un mono al que le hacían jugar a un juego y, y al final, y le, y le medían el cerebro. Y se daban cuenta de que el mono estaba más emocionado cuando iba a jugar al juego que realmente jugando al juego. La paloma, lo que le pasaba es que le gustaba más darle al botón que la propia recompensa. Y es un poco como funcionamos nosotros. Skinner hizo varios descubrimientos con su condicionamiento operante y con la caja de Skinner. Y dijo: Joe, yo creo que esto es maravilloso para las aulas. Vamos a conseguir un sistema educativo ejemplar. Spoiler, no pasó. Eh, de hecho tiene bastantes críticos y tal y no acabó de funcionarle. Eh, sin embargo, lo que, y esto es gracioso, porque nunca lo había pensado, pero al igual que le pasó a TikTok, que no sé si lo sabéis, pero TikTok nació, an, an, era Musicali, pero antes de ser Musicali, era una herramienta que había diseñado unos padres, además, que estarán viviendo ahora mismo en un barco, pero ellos lo, lo diseñaron para que los chavales puedan intercambiar trucos para hacer sus tareas, sus deberes en el cole. Eh, y al final se convirtió pues en una, en una app de compartir coreografías pues, estos, pues el condicionamiento operante de Skinner le pasó lo mismo pero con las máquinas tragaperras eh, lo que pasó fue que de pronto dijeron joe pero es que esto es la bomba porque ¿qué es lo que pasa? yo te doy primero yo te doy yo te doy la ilusión de control que realmente tú dándole a este botón estás consiguiendo una recompensa es mentira no tienes ningún tipo de control, pero a ti eso te, te hace sentir mejor por, algún, por alguna razón. ¿no? Y, y entonces te hago participar con esto, con esta interfaz que es una palanca, que es un botón, y te voy dando las recompensas de vez en cuando. Y eso hace que tú quieras volver. Esto te está costando dinero. Había un, una, una variación que no he dicho con la paloma de Skinner. Ocasionalmente, <laughs> Skinner era un poco cabrón. Y de pronto llegaba y le metía de pronto descargas a la paloma, no letales, pero unas descargas no molaban. Para ver si así paraba. Yo creo que Skinner, gracias a las palomas, descubrió. Algo que podemos aprender sobre la adicción, ¿no? La gente que es adicta a sustancias y que de pronto llega y, y, y ve cómo su vida se descarrila o cómo de pronto se despierta otra noche más o otro día más, ha perdido el trabajo, ha vuelto a hacer daño a un ser querido, y sin embargo, vuelve. Pues es exactamente lo que le pasaba a, la, a las palomas y lo que pasa con las máquinas tragaperras. Si os fijáis, las máquinas tragaperras responden como pocos otros interfaces a estos cuatro mandamientos. Es decir, atraes a los usuarios, tienes luces y colores, tienes música muy alta, algo que llama mucho la atención y que está diciendo, ven aquí, por favor, y mira cómo molo. ¿vale? El engagement, pues, es maravilloso porque además es una herramienta extremadamente sencilla, que es otro de los mandamientos de la, del diseño, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Darle un botón. ¿Sabes? Esto tiene que. No tengo que, da igual el idioma que yo hable, yo entiendo al dos, dos pulsaciones que yo lo que tengo que hacer es que haya tres cosas que estén seguidas y luego tengo una palanca, hay algo más primitivo que el interfaz de una, no lo sé, hacer, hacer fuego, pero es que eso ya hay mucha gente que no sabe hacer. Y el tiempo de uso, las máquinas tragaperras eh, eh, son extremadamente adictivas, hacen que la gente juegue mucho y luego la recurrencia, ¿no? Eh, hay un dato que no lo, no, lo, no, no lo puse aquí, pero las máquinas perras es un negocio que ahora mismo es más que genera más dinero que el propio cine, es decir, es uno de los sectores del entretenimiento que más dinero mueven cada año en Estados Unidos, Vale, o sea que algo tiene que funcionar y por otro lado provoca algo que se llama la zona o el flow state, el estado de flow o entrar en la zona. Y es algo que nos pasa, por ejemplo, cuando estamos viendo la tele, ¿os acordáis de la tele? Cuando ponías la tele y tenías el mando, ¿no? Y le dabas al zapping y tal, o lo que te pasa cuando estás jugando a juegos, depende de tu nivel de habilidad y de, la, y de lo difícil que sea. Cuando algo es demasiado difícil y tú tienes un skill set muy bajo te acabas frustrando y lo dejas. Cuando tú eres muy bueno y el, y el nivel de dificultad es muy bajo, te acabas aburriendo y lo dejas. Pero cuando el skill set y, y el reto están equilibrados, se entra en una zona que es la zona de flow la, la, o, o la zona. Les pasa a los jugadores de la NBA. Si os ponéis a buscar en YouTube, vais a encontrar música para entrar en el flow state. A mí me sirve, me sirve para escribir. Y, y vais a encontrar muchas jugadas de baloncesto de cuando dicen que los jugadores están en la zona. Y es verdad. Es como si se moviesen a otra velocidad, como si comprendiesen el mundo de otra manera. Es algo que te sucede en el cerebro cuando de pronto desconectas de todo lo que te rodea y solo te centras en lo que tienes delante. Las máquinas tragaperras, determinados interfaces digitales, tienen justo ese nivel de dificultad bajo, 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 para el que no tienes que tener ningún tipo de skill set, con lo cual estáis alineados y siempre hay una recompensa, que además es intermitente y variable. Por ejemplo, en nuestro teléfono móvil, las Intermittent Variable Rewards es el Pull to Refresh. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez os habéis planteado por qué? Tengo que tirar la pantalla hacia abajo para ver más tweets o para ver más, más fotos de Instagram. No tiene ningún sentido. Eso o sea, te quiero decir que eso lo que solo cargas. ¿Sabes? Que ya está, que, que al cabo de un rato se carga, bajas. No tienes que hacer nada más que seguir bajando. Este interfaz diseñado para que tú, por lo menos, actives, quemes esas calorías que quemas haciendo así con el pulgar, hacen que digan, bueno, aquí estoy haciendo algo, ¿no? Skill bajo reto bajo, pero aquí me tienes. Y es lo que consigue que de pronto pues, sucedan estos fenómenos como voy a ver la hora o anda, me ha llegado un WhatsApp, madre de Dios, otra vez que me dan las 12 de la noche viendo nada. Y lo que provoca pues, datos como estos, ¿no? que hay más de seis horas al día está gastada online, que en los jóvenes, eso obviamente en la gente más joven eso se dispara, que también por otro lado en la gente mayor se está empezando a disparar, eh, la manera de además de adquirir los datos hace que sea cada vez más fácil entender cuáles son los patrones que tienes que seguir para que la gente pase más tiempo ahí. Eh, fíjate qué curioso, porque creía que tenía aquí un slide en la que hablaba de eso. Igual está luego, pero por si acaso, por si no apareciese, os lo digo. Ahora mismo Hicieron una prueba de si podías encontrar unos patrones de comportamiento basados en, me parece que son como tres, cuatro eh, rasgos, como, como como personalidades tipo, ¿no? arquetipas. Y, y conseguían descifrarla solo con cómo pulsamos el teclado, cómo tecleamos en un ordenador. Y obviamente a distancia, depende de cómo esta persona escribiese, era como, ah, vale, puedo averiguar qué tipo de persona eres. La cantidad de datos que, que, que se recogen sobre nosotros son extremadamente detallados y desgraciadamente en lugar de utilizar esos datos pues para decirte joder pues a lo mejor lo que necesitas es hacer un poco más de ejercicio y pasar más tiempo con tu familia apaga el, apaga el móvil lo que están diciendo es, es pues, maravilloso, es que no quieres hacer ejercicio y estás enganchándote a esto muchísimo y encima te estás sintiendo muy solo con lo cual yo te hago la compañía, y eso es un problema porque no existe un pensamiento, una reflexión ética antes de diseñar ese tipo de, de, de interfaces Os voy a poner un ejemplo que es el bottomless bowl eh, y, y, voy a, y voy a hablaros de la trampa directamente porque, porque esto, eh, esto es así, este experimento eh, este es Brian Wansink, ¿vale? Brian Wansink muy pixelado y este es un experimento que él hacía que era el del bol infinito. Quiero que sepáis que estos experimentos, igual que otros muchos tantos que ha he hecho OneSync, han sido refutados científicamente porque el método con el que los utilizaban no eran tan claros. Pero me gusta usarlo como ejemplo. Hay, hay experimentos similares, perdonadme por no haber hecho los deberes de cambiarlo, ¿vale? Pero Brian OneSync lo que decía era lo siguiente, y, de, y porque además... Inspirado en este, en, este, en este experimento que ha sido refutado, me parece que hace dos años, hace muy poquito, si no dos, no llega a cinco. Inspirado en este experimento fallido, o por lo menos tramposo, es, en lo, es, es como se han diseñado muchas de las aplicaciones en, en, en el departamento de Fogg, que es el tipo que en Harvard estaba enseñando, daba las clases de cómo crear interfaces adictivos. ¿no? Eh, un tipo brillante, pero que bueno, eh, su bol es infinito. ¿Vale? ¿Cómo es esto? Pues lo que hacía Vogue es que sentaba a 70 personas, ponte en un comedor, y entonces cogía y les decía que se sentasen a comer del bol. Lo que no sabían esas personas es que había unos cuantos boles, sin que nadie les diga nada, que por mucho que las personas comiese, pues <laughs> no se vaciaban. vale Y dirías: Pues que es mago, no era mago, tenía un tubito abajo y el tubito hacía que se rellenase a medida que la gente pues, tomaba una cuchara, pues le entraba otra, tomaba una cuchara, le entraban dos. Y lo que descubrió. Eh, Fog es que la gente, en lugar de saciarse y decir, guau, yo ya estoy, no, al contrario, un 75% comía mucho más de lo, que real, de lo que realmente de lo que realmente necesitaba. Es decir, en lugar de saciarse, en lugar de decir, bueno, ya está, se ha acabado, seguían comiendo casi como por inercia, por una especie de impulso. Lo que eh, 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 Perdón, que veo una pregunta aquí. ¿Se podría hacer una funcionalidad de acabado de botella y abrir otra para darte cuenta de cuánto llevas bebido efectivamente? ¿Cómo esta parte más ética se podría implementar? ¿Eso tiene que caer en el lado de un gobierno para que lo ponga la parte ética? ¿O directamente es imposible que suceda esta práctica? No es imposible que suceda esta práctica, y veremos, he puesto un ejemplo al final. Esto que estamos diciendo es que fíjate, ¿no? Al final es como: ¿tiene que caer del lado del gobierno? Lamentablemente sí, porque al final nuestros incentivos son. Voy a empezar por las empresas, make money, no matter how, y nosotros, pues, encontrar trabajo. Entonces, al final llegamos y nos ponemos en la reunión y hemos venido aquí, estamos en el curso todos diciendo, joder, pues, lo guay es el bienestar social, que la gente sea feliz, que no sé qué, no sé cuántos. Madre mía, tengo que empezar a enganchar a esta gente a que juegue a este otro juego que no necesita. Y, y por eso creo que, que sí, pero definitivamente tiene que ser una combinación entre entes públicos y privados, ¿no? Porque lo que no cabe duda es que tenemos un problema. No sé qué le ha pasado esta slide. Uy, no me digas que se me han ido las slides locas. A ver, un segundito, chicos. A ver, ¿estáis viendo todo lo que estoy Estoy, ¿Estáis, ¿Estáis viendo spoilers, maybe? Si los estáis viendo, lo siento mucho, ¿vale? Voy a intentar hacerlo. Ah, mira, es que estaban esas fotos, esas fotos habían decidido no aparecer. ¿Vale? Bueno, pues volvemos. ¿Lo veis? Sí, ¿Lo veis todos? Sí, lo vemos, ¿no? Vale, vemos. maravilla. Muchas gracias. Y ahora lo único que quiero es abrir el chat que lo tengo cerrado. Vale, pues eh, entonces, ¿qué sucede? Pues que nos encontramos con esto, ¿vale? El efecto de eso es las recomendaciones de YouTube <laughs> conducen un 70% del tráfico. Esto significa que cada vez que tú te sientas a ver un vídeo, nuevo temazo de Rosalía, voy a ver qué ha hecho el Rubius ayer, voy a ver lo que sea, acabas viéndote tres más que no querías ver. Vuelvo a lo mismo, el diseño como un arte de manipulación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo te hago primero el Instant Play, ¿vale? O sea, el Play automático, en cuanto entras está sonando, y luego no solo eso, en cuanto acaba empieza otro. Pero es que además, si no empieza otro, tengo todo, un, es todo un, 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 un espacio dedicado a vídeos que te pueden gustar y que te pueden aparecer. Ahora la pregunta en la sala pues, <laughs> habla. Eh, entonces, eh, fíjate, ¿no? Al final lo que tengo es, no tengo herramientas que me estén informando y nutriendo de lo que yo quiero, sino que tengo herramientas que lo que me están es intentando entretener. No pasa nada con el entretenimiento, es guay, pero ¿hasta qué punto el entretenimiento es guay? ¿no? Es decir, cuánto, ¿cuánto de entretenimiento es bueno y cuánto no? Y muchas veces me pasa esto, igual nos pasa a todos los que estáis viendo la presentación, pero afortunadamente eso a ti no te pasa porque pues, todos nos sentimos especiales. ¿no? Lamentablemente no. Lamentablemente no y nos damos cuenta con eh, casos como este. Eh, ah mira sí que está el otro. Este es un vídeo que se llama eh, el problema de los curly fries. No os quiero poner un vídeo porque estoy hablando yo. Entonces pero para que os hagáis una idea esto es una esto es una data scientist, una mujer que contaba como esto estamos hablando de 2000 es que esto era 2012 me parece o 2008 incluso. Vale y la tía contaba eh, cómo se habían puesto a hacer una cosa interesante y era que recogían, fíjate, la gente hasta usaba Facebook, recogían likes de Facebook sin nombre, sin apellido, sin saber absolutamente nada de la cuenta. ¿Vale? De la cuenta de la que se extraían estos likes, se extraían ex ex exclusivamente 100 likes. 100 likes, no son muchos, son 100 likes. Yo cojo tus 100 likes de cosas que te han gustado, páginas que te han gustado y a través de ellos voy a intentar averiguar tu género, bueno, eh, tu edad, a quién votas. Tu orientación sexual, tu religión, ¿vale? Posibilidades de que bebas, o fumes, o tomes drogas. Y potencialmente, la esta era una pregunta que se hacían: el saber si esto nos podía sugerir si la persona lo haría en un futuro o no. Y entonces descubrieron dos cosas muy interesantes. La primera, es que fueron capaces de hacerlo con una precisión asombrosa. Estamos hablando de que lo más difícil de averiguar, que si no me equivoco era eh, la religión, me parece, o la orientación sexual, era con un 89% de, pre de precisión. Y lo que más con un 98%. Es decir, nos movemos en cifras del 90 al 100, ¿sabes? Muy, 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 muy cortitas de hasta, qué punto, de hasta qué punto puedes averiguar algo de alguien. Y lo segundo más importante es lo que le da título a su TED Talk, que es los curly fries. Se dieron cuenta... De que uno de los indicadores de una persona con un coeficiente intelectual muy alto era que le gustase una página que le gustaban las patatas fritas rizadas. Y dice, pero qué, qué estupidez es esta. No hay ninguna relación entre el, entre el resultado, entre la información que tengo y el, y el contexto de, de, de lo que estoy contando, o sea, de lo que les gusta. Y era una cuestión de homofilia, parece ser que lo que, había, que es lo que sucede cuando gente similar se junta. Resultaba que es que este grupo lo había creado un estudiante de una Ivory League, de una de, una de las universidades tochas de Estados Unidos y eso había hecho que otra gente de Ivory League, pues, se conoces, que se, probablemente se conocerían o los likeasen y luego otros de otras Ivory Leagues que seguían a otros de otras Ivory Leagues acabasen dándole al like y eso resultó en que Ah, coño, la gente a la que le gustan los creolifres son gente inteligente. Averiguas otra cosa, averiguas proximidad, averiguas nivel de estudio y por último, coeficiente intelectual. Eh, el dato es asombroso porque ella decía: Lo que sucede con esto es que a mí, que soy una data scientist, no hay una ley, y en América todavía no la hay, ni se acercan a tenerla. En España tenemos la verdad una regulación bastante, bastante buena. Puede dar otros problemas, pero no voy a hablar de eso ahora. Pero está guay la protección de los datos. Eh, dice: Yo no tengo ningún, ni nada me impide mañana mismo abrir una empresa de recursos humanos en la que yo cojo y te digo: ¿Quieres contratar a alguien? Quieto ahí. Pásame su, su perfil de Facebook. Cuando se haga Facebook, insisto. ¿vale? Está abierto. Guay. Yo cojo sus likes y te digo, esta persona. Aparte de las cosas que puedes saber, pues toma drogas, toma alcohol, papá, papá, papá. Pa, 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 y a lo mejor no. Pero yo, por lo menos, te estoy dando una base de datos con la que comparar, que es bastante precisa y te digo lo que puedo saber. Claro, ¿quieres que sepan eso de ti? Tú, cuando le das al like a la página de Curly Fries, Nadie te está diciendo, oye, que sepas que esto implica que se pueden averiguar estas otras cosas de ti. Nadie lo sabe. Nadie lo sabía entonces, ahora lo podemos, son, podemos ser un poco más conscientes, pero la particularidad es como cada vez más fuerte. Este link, me recuerdo un día para LinkedIn que se llama Crystal Knows Ah, pues mira, escríbelo a ver qué, a ver qué, 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 de qué va. Y aquí está efectivamente lo que os decía de los personality traits y el teclado. Claro, lo tenía puesto para aquí. ¿Vale? Entonces, es los, las cosas que puedes averiguar simplemente con cómo alguien le da a la tecla, ¿vale? Eh, esto se ha repetido, no me preguntéis por qué. Y entonces, esto, eh, sí, <laughs> esto es una movida que pues no, que es como You're gonna love this, literally. Esto es porque hay una, hay una cosa bastante interesante y aquí ya tiene que ver como cómo funciona la IA y, y me parece que, que, que es de las herramientas más importantes y, con, y, y que jamás nos hemos enfrentado a algo similar a la inteligencia artificial, la verdad. Y. y y es lo que sucede. Cada vez que tú entras en YouTube, ¿vale? Y te vas, no te vas exactamente. Hay, un, hay lo que Tristan Harris, de quien hablaremos un poco más adelante, llama muñecos voodoo digitales. Tristan Harris es un diseñador, de hecho es un design ethicist de Google que se fue porque no le, le dejaban ser design, pero no le dejaban ser ethicist. Entonces dijo, mira, yo me piro, estoy haciendo el tonto. Pero él trabajó en Google, la compañía dueña de YouTube. Lo que sucede es que se, te re, se replican tus patrones de comportamiento, ¿vale? Tus behavioral patterns se cogen y se meten en un saco que es el saco de Rodrigo, el, el taramona de YouTube. Este taramona de YouTube. Cuando Talamona Real se ha pirado, porque ya está harto de ver vídeos, a ese Talamona de YouTube se le dan vídeos. Todos los vídeos. Son inteligencias artificiales, tienen todo el tiempo del mundo. Entonces se le nutren vídeos. Que en base a los comportamientos que se han registrado míos, dicen, este vídeo le va a molar, este vídeo no le va a molar. Es decir, es mi yo digital, mi, mi, mi muñeco voodoo digital, el que se pone a hacerles el trabajo de curación. ¿Para qué? Para que la próxima vez que yo me sienta a ver YouTube, tengan muy, muy, muy milimetrado qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, porque me gust le gustó o no le gustó a mí yo digital, ¿vale? Y es lo que hace que tengas ese 70% de vídeos que se ven que son simplemente por recomendaciones. ¡Es fucking creepy! Es muy creepy y, y esto lo hacen personas, claro, es que lo hacen personas que probablemente muchos dirán, Joder, estamos haciendo algo bien, pues algunos dirán, pues sí, otros dirán que no, pero son personas que no se están planteando, ¿sabes?, el, si, el, el, el resultado social que tiene esto. Madre mía, me gustó esa, esa, esa slide. Entonces, ¿qué hacemos? Pues volvemos a lo mismo. Yo no sé cuánto os ha cambiado eh, desde el principio hasta aquí lo que hacemos en un comedor infantil, ¿vale? A mí me gustaría que los que, pues yo que sé, que, o sea, a mí me gustaría no, porque, insisto, no me gusta condicionar a las personas. Yo soy de las personas que en el comedor infantil respondió uno y que si de pronto ahora coges y me dices, ¿y cómo lo harías con los mayores? Pues que es que igual. Primero porque soy, soy yo, yo estoy muy blando últimamente, tengo una hija de año y ocho meses, entonces yo pienso que todos hemos sido bebés y no está, y no está bien hacerle algo a alguien porque deje de ser gordito y mono. Yo creo que, la, que tenemos que ser considerados con nuestros fellow humans. Y porque, y porque somos todos igual de vulnerables a la manipulación y al, y al mal comportamiento ¿eh? y, y, al, y, al, y al tomar decisiones en nuestra contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que tomar decisiones en nuestra contra. Rodri, ¿quién eres, tronco? ¿A quién, qué, ¿Qué eres tú ahora mismo? ¿Un dictador? No. <laughs> Richard Thaler es el tipo que os digo que escribió Nudge, ¿vale? Y el premio Nobel de Economía en 2017. Y es eso. Eh, este tío acuñó dos términos que fue uno es me parece que es suyo y pero acuñó el de paternalismo libertario y me gusta el concepto porque tiene que ver con el que tú efectivamente no puedes decidir por los demás está mal la gente tiene que tomar su decisión y tienen que ser los dueños de su destino ¿vale? si es que eso existe eh, Neil deGrasse Tyson es un determinista yo me gusta mucho cómo piensa Neil deGrasse Tyson igual todo está escrito y aquí estamos pero bueno y, y, y el paternalismo libertario básicamente lo que dice es que efectivamente la gente tiene toda la libertad de decidir pero nuestro objetivo a la hora de ofrecer a las personas su árbol de decisiones tiene que ser que la gente sea healthier, wealthier y happier. ¿Qué significa ser happier? Pues es una pregunta que, como digo, pues es uno de esos consensos a los que tenemos que llegar. Habrá gente que dirá, "Yo soy happier, yo qué sé, poniéndome hasta la ceja los fines de semana." ¿Es that true? lo sabremos con el tiempo. Eh, yo soy feliz estando en mi casa tranquilo con abrazando a mi gato. Ok, es muy esa es una pregunta muy humana y es la razón por la que yo me alegro mucho. Ahora afortunadamente este esta nueva industria petrolífera que es la tecnología está empezando a atraer a humanistas. Si estáis estudiando humanidades enhorabuena. No aunque parezca lo contrario es el mejor momento probablemente desde hace desde el renacimiento para tener una buena carrera bien pagada en Silicon Valley. Otra cosa es que para luego escucharte o simplemente para hacer ethics washing contigo, ¿vale? Pero es eso. Entonces, para mí está eso, ese principio, el de coger y decir, tío, nuestra responsabilidad con, con los demás a la hora de hacer nuestros productos no es solo que sean elegantes, intuitivos y, y estéticos y, y duraderos y escalables. Tienen que hacer que la gente esté bien. Porque gente mal es mal para ti. ¿Sabes por funciona mal? Porque la gente infeliz es la que nos hace la vida muy difícil, ¿vale? Entonces, este es Tristan Harris, el design ethicist que os decía. Eh, este tío fundó, <laughs> la verdad es que esto, la historia es, incre es increíble, porque montó Time Well Spent y entonces llegó un día eh, Facebook en uno, de, en uno de sus múltiples escándalos y llegó, y llegó Facebook y dijo, Facebook es a partir de ahora, antes de ser meta, la compañía del Time Well Spent es como pero qué dices queremos que paséis más tiempo con vuestra familia y fuera de las redes y es como eh, seguro así que tuvo que cambiarlo y, 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 y creó este center for human technology está entre los enlaces que doy al final de, de la charla para que los comparta Javi y Carmen y tal y Ana y, y bueno y estaba intentando abrir esta conversación es una conversación importante, es muy relevante, es, es, es primordial que igual que estamos ahora empeñados en cuidar de nuestro planeta, os preguntaba lo de Design Ethics porque mucha gente me dice ah, diseño ético, diseño sostenible, y digo no, del planeta habrá otra gente que se ocupe que también de aquí con esta herramienta la puedes utilizar para cuidar el planeta, definitivamente el diseño ético, pero esto va de cuidarnos a nosotros, personitas. Los monitos que somos, ¿vale? Eh, que, que fuimos todos bebés, por favor, no lo olvidéis. Y, y trabajando en reformar la, la economía de la atención, porque al final los, los incentivos de la economía de la atención, mira, aquí, aquí está, eh, son los que nos están llevando a, a, los pro, a, a la mayoría de los problemas que tenemos ahora mismo. La mayoría de los problemas que tenemos ahora mismo, la gamificación del acoso, eh, la soledad, que es una epidemia, el, el, la insatisfacción, la duda, la polarización. Todo está, es, está intrínsecamente relacionado con nuestra vida digital y, la, y, lo que, y lo que se llama la higiene digital. Lo bien que somos, lo capaces que somos de lidiar con algo tan raro para nosotros como es una vida digital cuando somos, repito, monos que se han caído del árbol hace 7.000 años. Un poquito más, 250.000, pero lo que hemos pasado es que 246.000 los hemos pasado siendo monos. Entonces, estas son preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer, ¿vale? Estas son el tipo de preguntas que merece la pena hacerse cuando, cuando, cuando entremos a currar y, cuando, tenga, y cuando, cuando queramos pensar en cosas que queremos hacer. ¿Tu producto da el mismo valor a la experiencia dentro y fuera de las pantallas? ¿Vale? ¿Eso que tú estás haciendo hace que la persona cuando salga de la pantalla siga igual de reconfortada y gratificada? ¿Facilita la desconexión digital? Porque digitalmente el, el, el entorno digital no es nuestro entorno natural, ¿vale? empodera las relaciones humanas o nos aísla. es respetuoso con el tiempo y la atención de los usuarios o solo quiere extraerla como si fuese petróleo que arranca haciendo fracking en tu comportamiento, en tu conciencia y en tu bienestar. vale? ayuda a los usuarios a vivir una vida más plena, que es una vida plena, pues podemos hablar sobre ello, pero realmente ayuda a los usuarios a vivir una vida más plena, vale? No bullshitting. Mírate el espejo y lo que estoy haciendo. Está bien. Ayuda a sus usuarios a alcanzar sus objetivos reales. Lo que decía Tinder. ¿Qué objetivos está buscando? O sea, sabes como que, que igual sí, que igual solo quiere serial dating. Entonces lo está haciendo fenomenal, ¿no? Pero igual hay gente que, que puedes llegar a averiguar que realmente no está, no está en esas y lo está pasando mal. Y por último, ¿es honesto? ¿Es honesto? ¿Estás, estás siendo... ¿Real con lo que dices? ¿Es verdad lo que estás diciendo de tu producto? ¿O, o, ¿O es una cosa que nos estás contando para que el departamento de marketing luego llegue, llegue a, la, a la campaña? Mi, ra, mi ratón se está volviendo loquísimo. Yo no sé por qué. Anyway, voy a intentar. Vale, bien. Genial. Y, y esto es uno de los ejemplos que os decía, Hinge. Fijaos en el claim de esta dating app. The dating app designed to be deleted. ¿Sabes? Y, y esto es su, y este es su feed de Instagram. Diseñada para borrarla. Algo que yo lo que quiero es que, claro, es que encuentres a alguien y, y te pides. Bueno, que, que seas, sabes, que, que esto es para lo que valgo, ¿no? Es muy difícil. ¿Dónde está eh, la, la vía de negocio de esto? no ¿Dónde está? Es como. ¿No os acordáis cuando salió de pronto todo esto de la obsolescencia programada y salían las personas que habían hecho las bombillas que no se fundían o las panties que no se rayaban? Y estaban como entusiasmados diciendo nos hemos hecho millonarios y cuando y, y la historia de los de las bombillas es que son alemanes se juntan con los con los de las bombillas americanas y los americanos se descojonan en su cara y dicen pero pero qué hacéis idiotas que vais a morir de hambre y así fue pues es un poco lo mismo estamos en las mismas eh, esta es la portada del center for human technology que lo que busca es pues que, que, que la gente yo no soy no no, o sea, no formo parte de esto vale no estoy haciendo propaganda pero estoy diciendo que este es uno de los lugares en los que se está teniendo esta conversación y que sin y que es importante perdón y, y hasta aquí por hoy a mí en el curso me gustará compartir con vosotros unas templates unas tablitas sobre cómo cómo hacer estas preguntas más específicamente poder discutirlas hablarlas y, y empezar a trabajar en ello os doy las gracias por estar aquí eh, y dejarme pasar aquí este rato y para mí ya esto ha acabado eh, un abrazo Pues muchísimas gracias, eh, Rodri. La verdad que mogollón de referencias y de, y de ejemplos, ¿no? De lo que está pasando hoy en día. Me llama la atención que, que nos ha hablado del metaverso, tío, que está como muy, ¿no? Joder, pero es que sabes qué pasa, que eso es una conversación. Ah, por cierto, quiero hacer una, quiero hacer una. Quiero señalaros una cosa que no sé si algunos habrán dado cuenta, pero es que esa, esa frase que este es un artista, una colega mía, y, y escribió esto y dije, tío, es brillante, y es lo que tengo siempre en el fondo. Y es... Hell is an infinite scroll of beautiful things. El infierno es un scroll infinito de cosas bellas, ¿vale? Entonces eso es como es la, la sobreabundancia de lo bello es lo, es, es, es un, acaba siendo un infierno. No hablo del metaverso porque eh, repito dentro de o sea obviamente esto que hemos hablado que es el diseño ético se tiene que trasladar a todo. Fíjate el reto que supone a un, a una infraestructura porque y eso es lo, lo, yo lo, lo tengo muy claro hay un vídeo que, que tengo en Instagram y en Youtube acerca de cómo es realmente esto es una infraestructura como lo fue la red eléctrica en la que se van a crear no solo nuevas economías sino nuevas maneras de interactuar socialmente, va a ser clave el cómo vamos a lidiar el que, nos, cómo, cómo vamos a lidiar con esta humanidad nuestra con esto, sabes, es una es tanto, una movida, tanto. el metaverso y no os hablo del metaverso, igual os hablo de criptos porque, porque me quedo aquí hasta las 6 de la mañana, si queréis yo lo hago feliz eh, total, pues muchísimas gracias, eh, Yolanda. Tenemos diez minutitos, ¿no? Para hacer este connecting de dots. Sí. De todas formas, si me dejáis un segundín, porque ha habido sí. una pregunta que sí que ha leído Rodrigo, pero creo que se ha quedado a medias. Entonces, por pues, si la podemos rescatar y claro. dos comentarios muy breves que han hecho. Bueno, me quedo también con Pedro Manuel que dice muy interesante. La tengo una crisis existencial tal cual. Bueno. <risa> <Suscribo>. <risa> yo, yo que siempre digo no, yo hago que la gente se sienta bien y de pronto son no. <laughs> bueno, a veces hay que darle la vuelta al sí, cerebro sí, sí, y sí. replantearse muchas cosas. O sea que cuando tienes una crisis es porque hay Exacto. salido un cambio y la vida es cambio. Al final es necesario, ¿no? Está ahí. Me ha no gustado también la, la apreciación mucho que has hecho de lo de las humanidades, porque yo vengo de humanidades y, y claro, para entender muchas cosas es verdad que, que te genera Básico. esa visión mucho más amplia, ¿no? esa cosmovisión que, que se genera en los cambios de, de cambios históricos, no cambia una cosa y ya está, no se descubre América y se pasa de un siglo a otro. No, es una consecución. Es Exacto. algo mucho más complejo que está ahí. Eh, bueno, rescato lo que, a lo que iba. ¿no? Eh, Rafa de Zuruaga has leído, has medio visto la pregunta, pero no, creo que no has contestado del todo. Entonces, por, Puede ser. por dejarla, antes del connecting de dos y dar paso de nuevo a, a Carmen y a Ana. Decía, ¿se le podría hacer una funcionalidad de acabado de botella y abrir otra, entre comillas, para darte cuenta de cuánto llevas bebido en este caso visto? Cuando estabas hablando de, bueno, sí. de los experimentos. Sí. Hmm. Y continúa, ¿cómo esta parte más ética se podría implementar? ¿Esto tiene que caer en el lado de un gobierno para que le ponga la parte ética o directamente es imposible que suceda esta práctica? Sí, no, la, no, esta, esta pregunta. pregunta, ¿no? Sí, sí, sí nada, son, varias. son varias preguntas. Son varias preguntas. De hecho, de hecho es que no, y, y joder, fíjate, porque en mi cabeza, como el meme de Pantomima fue pues en mi cabeza, es espectacular en mi cabeza, yo lo había respondido. Porque lo que te decía primero es lo de la funcionalidad del acabado de botella y abrir otra, es lo que os decía, lo vamos a ver más adelante, que es, por ejemplo, esta aplicación de Hinge, ¿no? que te dice, ya has conseguido a alguien, tronco, desinstálanos, desinstálanos, no necesitas más. O, por ejemplo, no sé si estáis jugando, pero me parece fantástico el puzzle de Wordle. Uh -huh. Wordle, que es el puzzle este ultra viral ahora mismo, una palabra al día, pírate. Y luego habla y lo que quieras. ¿sabes? Pero eso ese tipo de, de, de interfaces son fantásticos, tíos, que son fantásticos. Porque yo por las mañanas, por la tarde, por la noche me hago mi Wordle y ya está. Pero no estoy jugando al Candy Crush, ¿sabes? No estoy viendo, no estoy aquí como pegado. La... Entonces, sí, hay maneras de hacerlo, hay maneras creativas de hacerlo, hay maneras que todavía no hemos visto y que tenemos que ver. Entonces, eso también forma parte del reto de los diseñadores, ¿no? Como, y lo que te, y el reto más, más grande. Cómo hacer eso con, al, haciéndolo a la vez viable por el, la, por el área de negocio. ¿no? ¿Cómo esta parte más ética se podría implementar? Pues con estos ejemplos que te estoy diciendo, Word Hinch. Esto tiene que caer del lado de un gobierno. Digo, es que lo que os decía también antes, cuando, cuando respondí a esa pregunta, es que es, una, es que es una pena, tronco, es una putada que se lo tenga que regar del lado del gobierno. Nosotros somos, fíjate, ¿no? Estamos aquí nosotros hablando y es como, no, tenemos que tal ser buenos, a, 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 no sé qué, no sé cuántos. Y de pronto cogemos y acabamos teniendo que currar, las empresas teniendo que ganar dinero. Una vez más, los incentivos se ponen en nuestra contra. ¿Y es imposible que suceda esta práctica? Por favor, no, no quiero pensar que sea, que sea imposible, porque entonces me bajo. No, 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 yo creo que es, es factible y hay, y, hay, y hay ejemplos. Lo que pasa es que esos ejemplos tienen que estar alineados con, alineados con la viabilidad económica, con, con, el, con el poder vivir de esto, de algo, de algo que hacer bien. <laughs> yo creo que igual también, o sea, ya está como algo personal, ¿no? Pero esto tiene que caer del lado de un gobierno. Hombre, si también se penaliza de alguna manera el tipo de prácticas, ¿no? Sí que se Decía debería que era, dar más vale. visibilidad a, a, a las buenas prácticas. Y de alguna manera penalizar a las malas prácticas. ¿no? Decía Ahí. que era un balance privado-público, ¿no? En el que tenemos que primero empezar. A... Somos, una, somos una sociedad bastante irresponsable en el sentido de que le damos la espalda a nuestras responsabilidades. ¿eh? O sea, nosotros llegamos, vamos a currar a una empresa de, yo qué sé, de, de venta de, de una sustancia que es nociva, ¿vale? No voy a decir cuál, pero se nos ocurren algunas, y de pronto llegamos, volvemos, vemos al alcohólico al lado de casa o al, o al fumador, y decimos, joder, colega, sabes. Y es como. Y en cambio, indirectamente, ¿sabes? Estamos participando de cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, eh, mira, y luego en cuanto a lo de la regulación, perdona que haga promo, pero es verdad, es que tengo un vídeo sobre redes sociales y su regulación en las que yo planteo, abro el vídeo planteando una cosa, ¿no? ¿Os dais cuenta de que nosotros vivimos en ciudades rodeadas de coches, vehículos de combustión interna que van a 120 kilómetros por hora y aquí nadie tiene miedo de morir arrollados por un animal que se te suba a la acera y te machaque porque hay una regulación, hasta que llegó la regulación, alucinas, cinturón de seguridad no existe ni plantearlo eh, querían, querían prohibir los límites de velocidad porque el límite de velocidad le, veía le venía fatal a la industria del automóvil no quería límites de velocidad, es como si yo estoy vendiendo cosas rápidas a mí no me pongas un límite de velocidad y ganaron esa apuesta y no, lo, y no hubo límite de velocidad hasta mucho más adelante entonces la, el, el, repito la historia de la humanidad es un recorrido de, 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 de luchas entre poderes, desequilibrio de poderes y buscar el encontrarnos bien, y ahora mismo pues podemos ir por la calle y no nos matan los coches. Una época que pasaba. Y sí, la cantidad mucho. de accidentes que hubo cuando empezó, se empezó a aparecer eh, vehículos en las calles, porque convivían con ¿No? los carromatos, con los carruajes había, ¿no? Son estatuas a niños. más gente, de hecho, aplastada por los, por los animales de tiro por los caballos que por los, que por los propios coches que se asustaban. De, ah, bueno, y eso de, también, claro, sí, ¿no? sí. Voy a intentar hacer un ejercicio de síntesis de todas las ideas que has compartido ¿no? y cómo también las conectamos Ana y yo con el programa que hemos diseñado. Empezando por ese What a Time to be Alive, ¿no? que compartimos, que es un tiempo, la verdad, que como profesional es súper excitante y retador ¿no? para intelectual y profesionalmente. Y esos desafíos y tensiones que hay en la sociedad, ¿no? Que son críticos y que exigen ¿no? lo que decíamos al principio: ¿no? el que todos nosotros seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Vivimos en una sociedad, a todas las de la economía de la atención, antes. Yo creo que eso también eh, nos, no solamente nos impacta como consumidores, y que nos, sino también que nos impacta como profesionales. ¿no? Al final, no tenemos profundidad en los temas, estamos todo el rato quedándonos en la superficie. ¿no? Y ese es el reto de los diseñadores: ¿no? el profundizar, el elevar la mirada, que comentaba Ana, ¿no? el tratar de generar soluciones con mucho más pozo. Y todo esto yo creo que también tiene que haber un cambio en la lógica del diseño, ¿no? Y que es que esa ética no sea instrumental. O sea, que realmente, cuando hablabas ¿no? y decías ahora, cuando terminabas un poco y contestabas a Yolanda de bueno, y que todo esto tenga un impacto en el negocio y además sea rentable, ¿no? Todas estas nuevas eh, propuestas, ejemplos, referencias que has planteado de, de manera de hacer diferente las cosas, ¿no? Pues evidentemente tiene que ser rentable. Pero lo primero eh, que tenemos que preguntarnos ¿no? es eh, que tiene que ser responsable, porque si no, nos estamos haciendo trampas. ¿no? O sea, al final, la ética, como os digo, no puede ser un pegote. Eh, también, una reflexión interesante me parece que, que efectivamente, en un tiempo tan marcado ¿no? por los cambios tecnológicos y el impacto que esto está teniendo en nuestras vidas, qué poco conocimiento tenemos. Y, y poco conocimiento tenemos de la tecnología, pero también de, de los comportamientos que tenemos, ¿no? los seres humanos y la sociedad. Porque al final, en esa interacción, en esas relaciones que tienen lo físico y lo digital, ¿no? y en ese reflexionar sobre el legado y el mundo que queremos dejar, pues hay que, como decías tú, alinear intereses que tienen las empresas, pero también respetar las diversidades, ¿no? Y también entender, ¿no?, cuál es el interés colectivo o, o, o grupal, ¿no? Que también creo es que... que eso es importante dejar la mirada reduccionista, es importante dejar la mirada individualista a un lado, ¿no? Y ver realmente que todo esto tiene un impacto, ¿no? Eh, es que, que eh, perdóname ahí que, 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 que incido un segundo, pero es que esto que acabas de decir es la razón por la o sea, uno de los motivos por los que, de verdad, y no, no, me, no me arrugo diciendo que es que pensar rápido, pensar despacio y, y Nat son los dos libros más importantes de mi vida, es porque antes de hablar de tecnología, antes de hablar de ciencia, tenemos que hablar del humano, del Total. comportamiento humano y de darnos cuenta de que no paramos de, de, de tachar eh, conductas y comportamientos. A atribuirlos pues a, a esta narrativa del control, una, la narrativa de, 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 del dominio, ¿no? de lo que, llaman, lo que llamaban Nats, lo de, lo de que somos, somos seres racionales. No al 100%, la mayoría de nuestro comportamiento está condicionado por tantas cosas, te quiero decir que hay, hay un estudio sobre jueces que eran más duros en sus sentencias una hora antes de, la, de comer, sí porque tienen hambre, son más duros en sus sentencias. Son jueces, son personas preparadísimas, trabajan muy bien, el sistema judicial funciona, pero los jueces, tronco, de pronto, son más duros en sus sentencias media hora antes de comer porque tienen hambre y se quieren pirar. Es muy fuerte. Totalmente, y yo creo que esto también está muy ligado dentro del programa, ¿no? Con el enfoque que hemos querido dar de no, de no tener un enfoque reduccionista y basado solamente en herramientas y metodologías, porque esas chicos las podéis aprender en justo, cualquier lugar. Justo. Esas son necesarias, las vamos a utilizar, pero al final de lo que queremos es hablar de los fundamentos, queremos hablar de, de, de comprender el tiempo en el que estamos a, a, eh, viviendo, queremos hablar de ampliar nuestra mirada. O sea, al final el diseñador, ¿no? Tú hablabas también... De las vulnerabilidades que tenemos los seres humanos. Bueno, pues ser conscientes de esas vulnerabilidades, tener un, un autoconocimiento ¿no? y una reflexión interna de por qué me comporto como comp me comporto, por qué eh, quiero intervenir como quiero intervenir ¿no? en el diseño que estoy haciendo, o sea, qué persigo con mi diseño, ¿no? o sea, hacernos esas grandes preguntas casi filosóficas y existenciales es eh, absolutamente clave y por eso yo también súper de acuerdo contigo y con Yolanda en que las humanidades son fundamentales, ¿no? Pero eso nos ayuda también a reflexionar sobre el diseño actual, ¿no? Que tú hablabas de cuáles son los, incent los incentivos. Pues de nuevo, o sea, la lógica imperante nos está diciendo que sí si, eh, eh, tenemos que incrementar los usuarios, que sí si tenemos que incrementar el engagement, ¿no? todo lo que se habla el tiempo de uso, la recurrencia, y es que no nos lo cuestionamos. O sea, como diseñadores vamos y creemos que un buen diseño es eh, seguir esa biblia, ¿no? U otras sí. ¿no? que nos van diciendo, y al final, ni la. O sea, vemos que, que eso no, no conduce ¿no? A, a, como decías también, eh, personas más plenas, ¿no? personas más felices. O sea, vivimos otra vez en una sociedad que eh, extrae, ¿no? Es extractiva y de repente pues, justo. vemos la soledad. Extractiva eh, y no regenerativa. Sí, efectivamente. Justo. Y que hay un montón de tensiones que, que, coño, que al revés, que son oportunidades y que tenemos que resolver ¿no? como diseñadores. Sí. Eh, ¿Qué más, chicos? Pues además hay otra cosa porque efectivamente es extractiva, pero también hay un concepto que por eso a mí lo del metaverso me parece bastante perverso, que es el escapismo, ¿no? O sea, el querer escapar constantemente de nuestras vidas. Sí. Imaginaros hasta dónde hemos llegado, ¿no? Eh, Quiero decir una como... cosa, perdona, ¿puedo, sí. puedo añadir una, alguna cosita a esto que estás diciendo? Lo único es que sí que, y, y lo digo también porque parte de la responsabilidad, teniendo en cuenta que somos... Estamos viviendo un momento y, una, y, y en una sociedad en la que nos estamos planteando esto. Y eso me parece la bomba. Es decir, lo que yo tengo que decir a favor de todo esto es, joder, fíjate en la que, en la que nos hemos metido y los marrones que tenemos, pero qué guay que estemos diciendo, hey, tenemos que parar. Entonces, lo importante simplemente es que escuchemos a las voces que le dicen, no tenemos que parar, tenemos que reconducir, tenemos que tomar el, tenemos que tomar el control. Se trata de, de, de tomar el control de, de, de estas cosas. Entonces, yo creo realmente, de verdad, para que nadie se, se venga muy abajo que se está teniendo esa conversación y que estáis trabajando en, en, en esto, ¿no? los, los que estáis trabajando en ello, porque vemos que es clave y que yo creo que se conseguirá. Claro, y yo creo que sumando y ya por cerrar, aparte de tomar el control, tenemos que ser conscientes, o sea, creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, ser conscientes de nuestras decisiones, sí. ser conscientes de... de, de... De las implicaciones y la trascendencia que tiene, que parece nimio ¿no? Y a mí, por ejemplo, es una cosa que me inquieta personalmente muchísimo y que cuando os decía al principio ¿no? y ponía el marco de por qué el diseño estratégico sí. me parece importante y decía, oye, chicos, pues yo hace 11 años es que no era la misma Carmen. Y, y, y me ha gustado ese punto que has dicho, ¿no? De, de cuestionar tus propias ideas, porque creo que como profesionales tenemos que hacer eso, ¿no? Yo de repente sí. me encontraba en proyectos que decía, ah, coño, coño, que es que estamos planteando cosas y es que esto realmente, ¿no? O sea, tenemos el conocimiento, tenemos la profundidad, entonces ese cuestionamiento creo que es fundamental y que el diseñador no se puede quedar únicamente en esa dimensión, ¿no? Del pinta y colorea, perdonar que sea así de bruta, ¿no? Sino que al revés, o sea, tiene un ejercicio absolutamente estratégico y absolutamente... Eh, eh, bueno, de, de, de reflexión profunda en lo que quiere intervenir, ¿no? porque precisamente por lo que has estado tú ¿no? de alguna manera ejemplificando a lo largo de toda la, de la presentación, de, de, sí, que es que al final el diseño va a intervenir en el comportamiento, ¿no? va a generar una serie de sentimientos, de emociones, de hábitos, de, ¿no? de, de todo es lo el que lo Y lo sufrimos es también, yo creo claro. que como, como usuarios todos los días. Así que por cerrar. Pues que fenomenal, que tiene que tener una finalidad, tiene que tener una utilidad, tiene que ser pragmáticos. O sea, al final, esa, esa también es, es la magia del diseño, ¿no? que no se queda en el terreno único y exclusivo de las ideas, sino que termina aterrizando, tangibilizando, concretando. Pero, chicos, hay que hacerlo con sentido, hay que hacerlo ¿no? con un enfoque muchísimo más holístico y donde se integre la, la ética desde el primer. Minuto, así que yo cerraría ya porque nos hemos pasado cinco minutitos y quiero ser súper respetuosa con los tiempos. Agradecerte de nuevo, Rodri, que nos hayas acompañado. Que efectivamente esto ha sido una píldora y que la idea ¿no? es, eh, Hanson, cuando estemos ya en el programa, ¿no? ponernos a currar y que, chicos, felices de resolver cualquier duda y. Y que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis ¿no? de cara al futuro. Me gustaría añadir una cosita, Carmen. Bueno, Yolanda os va a pasar una recomendación de dos libros para que continuéis, tal como os decía, que hacemos en, la, en estas clases. Eh, explicar que en, en vuestro curso hay como cinco masterclass de estas y luego el resto se trabaja sobre un proyecto transversal y hay clases que eh, sirven para justamente eh, eh, reforzar y revisar el, el proyecto. Y, y nada, muchísimas muchísimas gracias. Muchas gracias, una charla muy interesante y reflexiva. Rodrigo es un máquina. <laughs> que Muchas me ha gracias por la, la charla. Por aquí te dicen estas maravillas. Qué bien, <laughs> qué bien, 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 me alegro. Muchas gracias.